La cita era a las 11 de la mañana. ¿Y qué hora son? 11:30. Tenemos que desalojar esta unidad. Corre, 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 corre. Rápido, rápido. ¡Ponte tu carro! Amigos, ya van a ser casi las 4. Es que tú tuviste la joven. Ahora yo no. La gente vio que llegamos temprano. Pero como no lo conozco, me siento un poquito extraño. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Hora Sexta. El día de hoy, Ramito y Cortito, estamos llenos de actividades. Tenemos unos proyectos con nuestros compañeros de Canal 28 y vamos a ir a grabar a varias locaciones. Y quiero compartirles un poquito de lo que se vive detrás de cámaras, cuando estamos trabajando, en nuestros traslados, y también enseñarles un poquito de las locaciones a las que vamos a estar visitando. Estamos realizando los últimos detalles para irnos a trabajar. Ahorita voy a salir de mi casa, tengo que pasar a la casa de Gordito y de ahí nos vamos a ir al Canal 28. Cambiamos de unidad, cambiamos de carro, nos vamos a ir, si no me equivoco, a dos locaciones. Una es un zoológico y otra creo que es un cine. Y vamos a ver qué tal nos va en esta aventura con nuestros compañeros, nuestros amigos de Canal 28. Y vamos a verla en 3, 2, 1, ¡adelante! Toca esperar el elevador. La cita era a las 11 de la mañana. ¿Y qué hora son? 11:30. Mira nada más, ya abrió. Hay veces que no jala y no llega hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y se caía en el elevador ahorita. Se quedaba privado. Se abría con el director del canal ahí y nosotros. Hasta abajo. Primera parada, Canal 28. ¡Alto! Y bueno, hay veces que nos toca esperar. Nosotros pensábamos que nos estaban esperando, pero creo que se volteó la tortilla. Nos toca esperar y aquí estamos en estos sillones, que también es bien especiales los sillones. Especiales para dormir. Para saludos dormir. Para todos los camarógrafos, para los utileros que tienen horas libres y usan estos silloncitos. Y el clima. El clima, es muy espectacular. Clima. ¿Cómo te das cuenta que el clima está apagado? Porque tienen la puerta abierta. La bonita ventilación. Llegamos a la siguiente locación. Es algo que venimos a hacer aquí, venimos a grabar. Es un ritual que hacemos cada que llegamos a las locaciones. Hay que ir a hacer pipí. Claro, pues es que hay que ir a hacer el baño para poder empezar a hacer todas las actividades. No, no, no. Champal está en un municipio que se llama García Nuevo León, un poquito alejado de Monterrey. Ya ahorita con las vías que existen queda un poquito más cerca, pero como que era tardas un ratito y nosotros habíamos tomado bastante agua. Teníamos que llegar a hacer pipí para estar tranquilos. Vamos y acompáñenos todos a ver cómo se graba para un programa de televisión. Y aquí empiezan a preparar toda la producción. ¡Ira! Pero no le saben, hombre, no le saben. Tiene uno que ayudarles a configurar a los equipos. A ver, ándale. Ándale, ese ni sabe ni qué es. Ah, estas son de las viejas, estas no las sé. Ese micrófono no jala, dice. Y a mí me sorprende mucho, Ramito, este tipo de cosas que siempre nos encontramos en las grabaciones o en los en las partes a donde vamos, que encontramos cosas exóticas, mira. Esto es una de las cosas exóticas que hay aquí. ¡Tarán! Ya les habíamos comentado que es un zoológico que se llama Champal. Y puedes convivir mucho con los animales porque hay varios que andan sueltos. Obviamente son inofensivos. Sí. Son amigables. Y ellos son unos gallitos. ¿Tú siempre has visto cómo tienen el copete? No. Se ve como si fuera. Como cuando un bombón ya está duro. Mira, acércate. A ver, déjame, voy a ver. Oye, Dramito, ya viéndolo de cerca, sí tienen esa textura que dices. Hasta sabes como que se asimila. Como si fueran las plastilinas de Play Dolls. Que parecen como arena, que parecen como arena. Como que no nos quieren. ¿Por qué? Mira, nomás ahí vamos a saludar. Acá está el otro, acá está el otro. Ellos están acostumbrados a andar con la gente, ¿verdad? Y ellos están preparados para ir a la escuela. Traen material de más. ¿Traen por qué? Están llenos de plumas. No, Dramito. Ya nos dieron las indicaciones y ahora nos toca pues ir a la primera locación, que es de este lado, que vamos a convivir con los animalitos. Mira nada más. Oh, mira cómo se expande. Gallinas de Guinea. Mira, coquenas.
Amigos, hasta ahorita están haciendo unas tomitas de apoyo del reportaje que estamos haciendo. Ya le dimos de comer a unos caballitos chiquitos. Ajá. Le dimos de comer a unas vacas, toros. Y ya vimos cebras y ahorita vamos con los burros. Pero pregúntale si tiene hambre, mira. ¿Tiene hambre? Sí, dice que sí. La cebra le dio una cebra. Amigos, dice que te acabas de escupir la cebra. Con razón te vi más peinado. Y lo grabaron. Cada que venimos a grabar a algún lado, nos encontramos con cosas bien, bien, bien extrañas. Bueno, no son extrañas, pero mira. Podría acercar. Dicen que esta especie se llama capibara. Capibara. Como si fuera un marranito combinado con una ardilla, algo así se ve. Vamos a ver cómo Ramito les da de comer. Mira, ¿eh? A ver. Aquí no te voy a hacer nada. Wow. Es una especie que yo no conozco. A mí me gustan mucho los animales. Pero como no lo conozco, me siento un poquito extraño. Creo que tomó mucho refresco. Tomó mucho refresco. Oye, Ramito. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas cebras están muy orejonas? Es que es otro tipo de especie de cebra. Un dato importante y un poco triste. ¿Ajá? Es que esta especie está en peligro de extinción. Wow. Y aquí se están encargando pues de mantenerla lo mejor que se puede. Todas ellas son hembras. Ajá. Y atrás está el macho, que fue el que ahorita eructó. Ay. No, pero dice que no eructó. Está tratando de conquistar a las muchachonas. El reto de la zanahoria. ¿El reto de la zanahoria cuál es? Le podemos dar de comer así con la mano y entonces el lengüita lo va a agarrar. Ajá. Ahí está. Pero nos dicen que también nos lo podemos poner en la boca y que de aquí no le quita. A ver, vean amigos, esto es para todos ustedes. Vamos a ver si se lo quita de la boca. ¡Una, dos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que no quiere porque no me lavé los dientes. La mitad. ¡No seas cochino, hombre! Gordito y su novia la jirafa. Pero, ¿qué te pasa? Wow. Miren esos cuernos. Estos son antílopes. Este es el macho. Qué bonitos cuernos tienes. Señores pasajeros, no soy ratero ni delincuente, pero el día de hoy les voy a dar un mensaje a todos. Ustedes están pidiendo una cooperación porque tenemos un familiar enfermo. ¡No! Ya se sentían como los de los camiones, Ramito. ¡Sálgate, señor payaso! ¿Qué pasó, señor payaso? ¡El saco ya lo tengo puesto! ¿Qué pasó? Se dice porque traigo la camisa rota. Ah, es que eso no me lo sabía. ¿Están nadando aquí? Mira, ¿ya lo viste? Oh, sí, déjamelo seco. No, vente, va a cruzar el cerco. No. De aquí lo voy a esperar. Es que a mí no me da... Vamos a la zanahoria, vente. Bueno, pero espérate, despacito. ¡Ramito! ¡No! ¡Ramito! ¡Espérate! ¡No le estés moviendo! Ya. ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! ¡Se va a coger! ¡No me van a regañar, niño! Los productores, las personas que están encargadas de pues de estas, aguas, les iba a decir que las personas que están encargadas van bien enojados que porque nos tardamos mucho. Nosotros nomás llegamos 30 minutos tarde. Y todavía no llegaban. Por lo que están enojados es porque tenemos la otra locación a las 2 de la tarde. Estamos en el municipio de García, Nuevo León y vamos hasta el sur de Monterrey. Ok, si es un tiro largo y la otra locación está a las 2 de la tarde. Son las 2:36 y todavía nos falta llegar a la otra locación. Nos vamos amigos, pero de voladita porque teníamos que estar aquí a las 2 y ya son las 2:13. Aquí anda un poquito enojado el señor. Qué bárbaro, llegas bien tarde.
ahí va el Chofi, ahí va el Chofi. Sí, es que este no trae licencia y el otro no sabe manejar. Y el otro que sí sabe, no lo quiere sacar. No, Ramito, pero es que tú manejas rápido y furioso. ¡Échale, échale! ¡Hola! ¡Chale, compa! ¡Igual! ¡Corre, corre, 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 corre! Amigos, ya van a ser casi las 4. Vamos bien, bien, bien tarde. Estoy un poco cansado. Creo que saliendo del lado izquierdo, ahí va a estar el cine, creo. Vamos al cine y acabamos de llegar. Vamos al cine y ya estamos bien tarde. Ya empezó la función donde deberíamos de estar. Estamos en Nuevo Sur, en la Plaza Nuevo Sur. Y vamos directo al cine, directo allá frente al lado izquierdo. Corre, corre, corre. Ya estamos dentro de las instalaciones de Cinépolis. Vamos a ver algunas de las salas, pero creo que venimos especialmente a conocer la sala Junior. Déjame siento aquí para que me grabes. A ver, tú primero. Estos están chidos. Si alguien ha visto estos, también digo, ¡oh! ¡Ojo, cuidado, cuidado! Y para bajarse uno de aquí, ¿cómo le hace? El de baja nomás así, ¿no? Oigan, pues ya entramos aquí a la zona VIP. Les voy a mostrar así rápido porque no nos vayan a regañar. Miren nada más. Y yo, ¿qué estás haciendo? Checando el menú, ¿qué va a pedir? Oye, que estuvieras en tu casa, ni en la casa, todavía así de coño. Nos dijeron que ahorita nos van a hacer el favor de ir a ver una sala VIP, VIP, Macro, Macro y la Junior. Y la Junior, que esa es la especialidad, Ramito. Especialidad sin ni que fuera el, parte del menú, la especialidad de la casa. O sea, para nosotros, para nosotros. Ya sí, nos hablamos. Ya nos están hablando. Vamos a la sala número 3. Pone que hay 4, no sé si hay más. Y puede ver que hay más que hay. La 3 está disponible para conocer. Una disculpa por la luz, pero ahorita vemos a ver si le podemos poner luz. Miren nada más la sala. ¿Todavía no están prendidas las luces? No, no, no. Ok, gracias. Míralo, qué elegante. Elegante la de Francia. Las palomitas que nos dieron son de 4 sabores, miren. Esta es la mantequilla tradicional. De este lado es la de Cheetos, Doritos y Takis Fuego. ¿Las probamos o qué? A ver, a ver. Vamos a empezar por la mantequilla, la de pura mantequilla, ¿ok? Ok, agarra un pedazo de mantequilla. Muy bueno, naturales. Tradicionales. Naturales. Ajá. Si me dan puras palomitas de mantequilla, yo con eso estoy feliz. Sí, sí, yo también. Verdad. Palomita Cheeto. Ay, cómo me gusta venir a grabar este tipo de videos. ¿Tiene sabor? ¿A qué? A queso. ¿A queso te huelen las patas? No, no. ¿Qué pasó? Palomitas de Doritos. Ya no sé cuál es mi favorita. Ay, son muy ricos los Doritos. Palomitas. ¡Taki Fuego! No, ese no quiero yo, ya. Su color es rojo, es más rojo que las otras. Ah, con Takis. Sí, con Takis. Una, dos, tres. No pican tanto. Saben hasta como al limoncito. Ey, pero con el Takis sí me picó. Pero la verdad saben muy, muy, muy ricos. Ay, tu favorita, tu favorita. Está, está. Estamos ahora sí, ya pasamos a la sala Macro XE de Cinépolis, Nuevo Sur. Nuevo Sur. Oye, ¿qué tiene de diferencia esta a la otra que estábamos? El pantallón loco que está ahí, ¿eh? Oye, déjame se los muestro. Tinguis. Me voy a poner ahí al lado. Ándale, ándale, ándale. Échale cuenta de cuántos ramitos hay para acá y cuántos ramitos hay para acá. En este cine, en esta sala... Solo la payaso. Solo, Oigan, y también nos dicen que en esta sala la verdad se escucha espectacular, porque dicen que normalmente tienen 4.1 de audio y aquí tienen 5 punto y algo, 5. ¡Ah, 5.5! 5.5 de audio. Es una experiencia más real. Más real, Ramito, que puedes escuchar los personajes o las cosas más cercas. Sala Macro XE.
Y se marchó. Anda. Oye, ¿qué es esto, Romito? La sala Junior de Cinépolis, Nuevo Sur. Hasta aquí adentro tienen un laberinto con un resbaladero. Un resbaladero gigante. Yo digo que han de ser unos 20 metros fácil. 20 metros fácil. ¿Son fácil 20 metros de edad? Vamos saliendo de Cinépolis. Ajá. ¿Qué creen? ¿Qué? Nos dieron varias comiditas. Nos dieron un hot dog, una caja de palomitas que nos rellenaron. Nachos. Los nachos. Fue acollado con el refresco. ¿Para qué sirven estos chalecos? Para guardar cosas. Ahorita lo vamos a preparar. Es para lo único. El día todavía no se acaba. Todavía no se acaba, Lomito. Todavía no se acaba. Andamos desde qué horas comenzamos. Desde las 9:30 más o menos. 9:30 de la mañana. Fuimos al canal 28. Salimos de ahí, fuimos al Chempal. Anduvimos de roles de Chempal. Venimos a Cinépolis Nuevo Sur. Vivimos la experiencia de 3 salas y el día todavía no se termina. Todavía no se termina. Vamos a quebrar la escalera. Vamos. Vamos llegando ahorita aquí al programa, al canal 28, a las instalaciones del canal 28. Tenemos que desalojar esta unidad y montarnos en otra unidad porque le vamos a dar ride a mi amigo Dani. Mira cómo me voy a estacionar ahí, mira cómo lo estacionaron. Aquí es el estacionamiento. Aquí hay un severo problema, amigos. ¿Dónde lo pongo en el 18 entonces? Sí, ponlo para allá, ponlo para allá. Corre. Rápido. Ay. Ya le cerré. ¡Corre! ¿Dónde está tu carro? Ya tengo. ¿Dónde? Ah, derecha. Acá está. Aquí está. ¡Ay! ¡Ey! ¡Tiene llave! No abre. ¡Tiene abre llave! Cambiamos de unidad, amigos. Ya vamos a salir del canal 28. Hay que irnos de voladito porque nuestro amigo Dani, que está aquí atrás, tiene un compromiso a las 9, ¿verdad? A las 9, pero tiene que estar a las 8. ¿Se puede decir a dónde vamos? Al concierto de las Cash. Al concierto de las Cash. Para toda esa gente que le dedicaron la canción de Ex de Verdad, vamos a ver las Cash. Oye, pero hay que irnos de volada corriendo. Porque Dani todavía tiene que ir a recoger a sus niñas. Ajá. A Daniela Lara y a Ángela Lara, que también tienen canal de YouTube. Claro que sí, ahí está. Aquí se nos vamos a poner su canal de YouTube para que vayan y la sigan. Y hay que ir por ellas de volada corriendo porque se van a ir corriendo al auditorio a ver a las Cash. Vale, entonces a ver, nos dijo, ¿me das un ride? Pues cómo no. Usted súbase, mijo. Claro. Es que de volada porque tengo que llegar a las 9. Pues vámonos. Y como traemos aquí a Ramito Toretto, pues por eso está bien. Ya le están marcando porque ya es está. Que te llegas, hombre. Es que tú tuviste a jugar. Ahora yo no. No. La gente vio que llegamos temprano. ¿Dónde se trazó? Pero ya vente, ándale, porque te están esperando, hombre. Ahí nos dedicas una rola. Suscríbase al canal de Gordito y Ramito. ¡Y todo! Conocemos cada loco. Bueno. Pues ya llegamos. Ya se nos hizo noche, como pueden ver. Muchas gracias, nos vemos. Cuidado. Hasta mañana. Bueno, pues ya se nos hizo noche y yo ya llegué. Ahora sí, a descansar y mañana a seguir con otro día. Amigos, si es así, ¿cómo termina un día más de trabajo con Ramito y Gordito? Ojo, este día estuvo tranquilo, empezamos un poquito tarde y terminamos un poquito temprano. Pongan en los comentarios si quieren más videos como este para poderles compartir más videos sobre nuestro trabajo. Gracias por ver este video y nos vemos el otro viernes a la 1 de la tarde en este canal que se llama ¡Ahora sí!